Hola, Valen. Que no me había enterado que estás por aquí. Hola, Valen. No, podría. Yo, si quieres, te lo hago del mío, que yo estoy con el sniper. A ver, en el pave.
Pues de mí tienen que estar los alemanes hasta los cojones, porque no les dejo avanzar donde estoy colocado con el franco, así que... Acabo de matar a un tío a 600 metros. Yo estoy en alemán.
Hay un carril ahí de enfrente, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Hola, Black. Hi. Enemy. Contact, enemy, enemy. Okay. In pin, enemy. Sniper down. Enemy. Enemy. Down.
Joder, yo de lo que llevo de partida todavía no me han matado a nadie. Buah. Pues yo llevo 24 muertos y todavía no me ha cazado nadie. Sí. A ver, no solamente es la posición, ¿eh? Luego lo perro que soy. Ya sabes que a veces hay que pegarle a un tío dos tiros para matarlo, ¿no? A uno estando muerto. No, a ver, le pegas dos tiros es para que no sepan dónde coño estás. Yo estoy de americano, ¿eh?
Dame munición, por favor. Necesito munición. Necesito munición. ¿Me puedes dar munición, Magi?
Magid, necesito munición. Please. Muchas gracias, colega, tío. Me has salvado. Pero me quedaban balas.
Run!
Hola. Hola, Ricardo. Hola. Vamos a batallar, ¿no? Un poquito con los tanques. No sé, yo soy muy malo, con los tanques. Pero bueno. Ah, no te preocupes, hombre. Tú piloto, yo piloto y tú diriges. ¿Te parece? Perfecto, por mí, no hay problema. Como si quieres voy a spotter, ¿eh? ¿Has dicho que tú pilotas entonces? Sí. Bueno, si quiere también ya puedo cambiar, ¿eh? Si quiere la vida así. No, no, estoy aquí atrás, estoy aquí atrás. Ese no soy yo. ¿Qué estás en este tanque? Sí, en este, el que no han dejado estos chavales. A tirarle todo de frente por la carretera. Gracias, así mejor, todavía si me lo encantas, Sí, iré ¿eh? ¿Y qué? cantando cuando pueda. Yo me pierdo, vale. Tú me dirás, ¿eh? Si quieres que entremos derechos, flanquemos o... Sí, yo te voy indicando, no te preocupes. Mira, me he equivocado la marcha. Mantente en cuarta hacia adelante hasta que yo te esa nueva orden. Entro al flanco de izquierdo de este. Vale, ve reduciendo. Quiero ver a ver qué le está pasando a este tanque de aquí delante que Me le está disparando y. está disparando, ¿eh? Pero te digo, si quieres entro al flanco derecho, ¿eh? Acércate un poco a él para que pueda hablar con él por. Vale, aguanta aquí, aguántate aquí. Fox, échate un ladillo, anda que vamos a pasar. Vale, quédate detrás del Jumbo que. Quédate aquí, aguanta aquí. ¡Párate! Ahí está, había un cañón antitanque ahí. Joder, macho. El cabrón ha fallado, ¿vale? Éramos dos tanques y ha fallado, ¿vale? Hay que ser malo, tú. Si vas a avanzar por aquí por la fosa, ten cuidado que las fosas son un poco traicioneras. En principio, si te metes de lado, como que con una oruga, no deberías de quedarte encallado. No, no, no quería eso, quería ir cubriendo, ¿sabes? Vale, yo no quiero que avance, no quiero avanzar mucho porque no tenemos mucha infantería a nuestro costado, así que de hecho estamos prácticamente solos, así que. Mira, le veo, le van a tirar aquí por detrás, ya ves. Ya. ¿Esto marcha atrás? Sí, mete reversa y vamos a echar un poco para atrás, que nos pueden venir también por la izquierda.
Vaya, mejor. ¿Ves mi ping ahí? ¿Lo ves desde...? A ver, te voy a la derecha el camino. Me has follado ya al delante. Ahí, ahí, a la derecha. No, 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 no de la vuelta. Ahí, mira, ¿ves ese camino? Mira, pero ahí viene uno. Buena, tío. Tírale, tira para adelante. Vamos a colocarnos como a la derecha del árbol. No sé si me, no sé si me entiendes. Sí, pero lo cruzo. No, no, nos vamos a quedar en el, nos vamos a quedar aquí en el cruce, pero ahí no. Ahí donde está mi pin, pero mirando de frente. Ahí, así dices, o más cruzado. Sí, estaría bien que estuviésemos un poco más a la derecha, pero para ver si nos viene alguien por delante. Ahí, mantente aquí, mantente aquí, no suba, no suba. No suba, no suba, no suba. Vale, aguántalo ahí, estamos perfectos. Ya no, ya no hemos bajado demasiado. No pasa nada, nos colocamos. Santería. No es tú el que dispara, ¿no? Sí, estoy pegando yo cañonazo. Tenemos mucha infantería encima ya prácticamente. Recargando, ¿eh? Vale, lo cubro. De tal manera yo es que... ¿Crees que puedes subir un poco más para que veas también? Sí, un poquillo. ¡Ah, qué putada, tío! No sé ni dónde no ha venido, a ver. Yo tampoco. A ver, yo, aunque no vería, me daba lo mismo, ¿eh? Es decir, yo de ahí veía lo justito, ¿sabes? De barrer un poco la hierba ahí y cruzarlo. Sí, yo tampoco veía casi nada. De frente no veía nada. Solo veía los laterales. Ahora vamos a pillarle en medio y esta vez nos vamos a quedar un poco más conservadores. Ya te he dicho que soy muy torpe conduciendo, ¿eh? Te he avisado. La vamos tercera cambiar, es. Vamos a cambiar. No, la te... de... no. Súbete, súbete. No, 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 que soy muy malo. Aún peor. A ver, es la tercera vez que cojo un tanque. ¿Qué quieres? Yo milagro no hago. Pero ya ves que manejarlo no, se. Nada, nada, hombre. No, súbete, pero para que juegues tú también de otro rol. Que no es para ahí va, me voy y me bajo. Ya ves tú. Buenas, chavales. Hola. ¡Carguemos ese de la libertad! ¿Qué me has hecho? ¿Quitar el eso? No, no me arranque el tanque que estoy poniendo. No, déjame conducir a mí, no me pongas a mí. Y yo no, si no, quiero... no te afano el puesto, pero déjame al menos subirme al tanque. F1. Lo que ustedes quieran, yo disparo con la pistola, me bajo, lo que ustedes quieran. No, mira, déjame cogerme a mí. Al momento que conduzca, nos vale. A ver, déjame a mí. ¿Cómo manejo? A ver. Sí, manejas tú. Vale, déjame a mí la torreta, si queréis. No te habrás pasado la cerveza. ¿No? ¿Dónde vas? ¡Para! Mira que quieres... mira... Yo te voy a decir que no soy más capacitado en este momento para manejar. ¿Que no? Por eso te lo digo todo. Bueno... Déjame a mí... Tengo que almorzar, viste. Está complicada la cosa. Que yo no sé manejar esto. Cago en diez. Déjame a mí yo la torreta y que no quiero disparar. Yo no quiero... A ver, te freno acá el auto. Dale, te lo pongo en marcha. Déjame a mí de... Venga, pásate, pásate tú a artillero. ¿Todo bien? ¿Torreta? Sí, súbete ahora, exacto. Ahí está. No, pero no me dejas a mí nada. ¿Así vamos? Así, vamos para adelante, vamos a darle. ¿Hacia adelante? Sí, mira atrás, mierda.
Que al final me toca a mi pilota. Os digo que yo, si queréis, cogía, me quedaba arriba observando. Y os... Claro. No, pero no te creas, el observador es casi más importante. Pues por eso te estoy diciendo. ¿Quién es el comandante? El comandante no iba de observador, no tengo la menor idea yo. La verdad. Sí, sí. Por costumbre sí. Lo que pasa es que a veces no se hace. Pero en este momento lo estamos haciendo. Yo soy el comandante y voy al pueblo. Fantástico, comandante. Ya va a ser de libertad, ¿eh? Eso, somos americanos, ¿no? Listo. Alemán muerto, bueno, para mi huerto, olvídate. ¿A dónde estamos yendo a apoyar? Ahora mismo estamos por la carretera y vamos a quedarnos a... Vamos a quedar en una distancia bastante segura de Don Bridge. Y desde ahí pues intentaremos hacer lo que podamos. Intentar, sobre todo esperar que la infantería tome Don River Battery, que es por lo que va el grueso de la infantería, bueno, ahora mismo, pues, y nada, esperar que venga. Pues tú me dirás, ¿avanzo más o me quedo ya a 300? Sí, sí, sigue para adelante, sigue para adelante. Yo te diré cuándo paremos. No me gusta nada el humo. Yo le desarrollé un trauma por los antitanques, ¿viste? ¿Habéis sido vosotros? Vale, aguanta aquí. Eso es, no, eso es un cañonazo. He marcado un tanque, ¿vale? La marca de tanque. No tengo visual del tanque, ¿eh? Te aviso. Vale, vale, aguanta, aguanta. Aguántate tú también, conductor. Avanza un poco, avanza un poco. Pero sí, necesito que avances porque me va a tapar el remarco del puente. Estoy aguantando ya. Aguanta ahí. Tanque. No tengo visual del tanque. Veo infantería buscando, nomás. Buscándolo. Si lo veo, te lo digo. De una. Vale, hay un montón de infantería delante, pero un montón. Sobre todo en el flanco derecho. En el flanco derecho tenéis, vaya. ¿Queréis que dispare la artillería que está cargada y tiro con HE? Vamos, cobertura, Sherman. No deberíamos, está el tanque por ahí. No quiero que le vayas con HE cargado. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Artillero, suelta el penetrante que lleva y carga el explosivo. Conductor, creo que te abra a la izquierda de la carretera. Vale, no, no. No dieron un antitanque. Muerto, muerto, detrás está detrás y lo han matado. Vale, cargo HE. Sí, carga HE. Conductor, ábrete a la izquierda, a ver mi ping, a la izquierda de la carretera. Estamos a la derecha, colócate a la izquierda. Parad, parad, que oscuro. Vale, aguanta, aguanta, conductor, que nos wait, están reparando. Wait. Aguanta. Sherman, wait, please. Ahí, estamos frenando, estamos frenando. Tengo cargado explosivo. Vale, te digo, ¿eh? ¿Ve el muro que está paralelo a nosotros? Sí, lo veo. Da una ronda ahí. Ahí, bueno. Vale, pégale al artillero, pégale al truco del aro. Espera, que estoy marcando. De una. Lo remarco otra vez, que lo vea. Ve el tronco, dale al tronco. Buena. ¿Y otra? Baja. Repite, más baja. Dale. Pues hay alguien debajo que los mate. Ahí, bueno, aguanta ya, así que. Vale, estamos reparados nada, cuando estemos, ahí estamos. Avanza un poquito, okay. Conductor. Muchas gracias. Alineo en la torre. En la derecha. No, no, sigue apuntando. Aguanta aquí, conductor, aguanta aquí, estamos bien aquí. Cuidado, 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 hay aliado ahí. Recargando. Vale, vale, buen pucho de la infantería. Joder, me lo ha matado. Cuidado, cuidado ahora con la torre, primero, con la... Aquí, uno al lado, a tu izquierda, debajo del puente, a tu izquierda. Marca pin. Cuidado ahora con la metralla que está la infantería aliada. Le he matado a un amigo. Si no me he movido. Dame un amigo, ¿cómo lo matamos si no disparamos? A lo mejor lo hemos matado hace un rato y acaba de dar el report, ¿eh? Vale, o se ha muerto desangrado, ha sido. Eso ha sido, diría que ha sido una pieza antitanque o un tanque.
Vale, artillero, dispara el hacha que tienes puesto y carga la P. Infantería delante. ¿Qué cojones me va a pegar? Wow. Amigo. ¿Qué ha sido eso? Estábamos full vida. Vale. Sí, nos ha hecho un one shot. Ahora lo decimos de puta madre, avanza la infantería por ahí. Pero... Limpiamos muy bien infantería. Bajamos bastante. Nada, al medio otra vez. Vamos a intentarlo. Esta vez con el tanque bueno. ¿De vuelta al artillero? Sí, mantenemos la posibilidad que el desastre no... No sabe bajarse de artillero, pues... ¿AP o H? AP. De primera siempre AP. Segura. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Gira a tu izquierda, gira a tu izquierda, conductor, por la carretera, sal por ahí. Gira 50 grados. 50 grados izquierda. Que me lío con las marchas, ¿vale? Con la marcha atrás siempre me lío. Sigue girando. Párate, conductor, para. No quiero que pases por la zanja. Mete primera y pivota. A derecha, punta derecha. Izquierda, sí, izquierda. Vale, ya que estás dada, sigue dando la vuelta. Ahí, sigue. Vale, ahí, sal por el caminito, por ahí por donde quiero que salga. Que hay una zanja ahí y no me fío. Ahí estamos, ya estamos sobre el rail. Oye, este no tiene quinta, ¿eh? No. No sé si era a la derecha donde nos han cascado, ¿eh? ¿De la derecha o la izquierda? Sí, ha sido un panzer a la izquierda, en el punto de Dour River Battle. Qué raro, igual que la infantería no lo haya goleado. Ha sido un parte fallo mío, porque no lo he mirado, la verdad, no he mirado a la izquierda, estábamos centrados en el centro. Pero también era un fallo de infantería porque lo tenían delante y no... Bueno, me meto a la izquierda del tanque de ahí. Uy, loco, lo maté, perdón. No, te aguanta, juro, pensé aguanta, que tenían Garrison. Aguanta, cuando estoy aquí. Al artillero, apunta a 127. Tanque enemigo, en 127. Muevo. ¿Muevo el tanque o no? Para ayudaros a apoyar. No, aguanta. Lo veo. Ese es Zobby, dude. What the fuck? Tengo disparo. ¿Abro fuego? Sí. Sorry, man. ¿Abro fuego? Dispara. Damn space, shit. Dale otra, dispara. Buena, la repite. Bueno, destruido. Vale, cañón al frente otra vez. Lo muevo. Cuidado con la están entrada, tratando de... Ya lo sé. A ver, dime, ¿avanza un poquito a la derecha del tanque de nuestro viejo? Sí, intenta meterte por la derecha. Entro en primera, ¿eh? No han hecho la bronca por que matamos aquí hace un momento. No, sí, fue muy mala mía, perdón. Te juro, pensé que tenía Garrison y le vi el casquito y dije. Mala mía, perdón. Vale, me paro, ¿eh? Tírale por el puente. Cuidado con la farola. Cuidado, sí.
Para, párate. Hay un MG allí, vale, ya la han abatido. Cuidado. Vale, avanza, sigue avanzando, vamos despacito, ¿vale? Como iba antes. Creo que. ¿Has matado a uno? ¿Imposible? No dispare, amigo. No, hemos matado a uno que se subió al tanque. Y la física no han matado. Ojito con los fuegos, amigos, ya hay unos cuantos en esta partida, ¿eh? A ver si nos van a echar o lo que sea. Sigue avanzando. Vamos a quedarnos en ese cruce. Vale, ¿meto segunda o sigo en primera? Sí, meteré segunda. Cuidado contra atrás del humo, que por ahí le pega una infantería. No, tú tranquilo que lo tengo controlado yo la puntería, ¿eh? Eso sí que es lo único que tengo controlado. Vale, aguanta por aquí ya. No sé si no hay un tanque ahí enfrente, ¿eh? La marca esa creo que estaba desactualizada. Cañón antitanque al delante. Abátelo, cañón antitanque. Hierro, delante. Ah, tío. En un principio, ¿no? Digo. No. Arriba. 3, 2, 1. Ahí sí, esa la puta. Eso sí. Recargando. Batiendo el lado derecho de la carretera. Batiendo el izquierdo. Cabeza, joder, que como suenan las cabezas. Derecho, batiendo el lado derecho. Cuidado con los compis. Ahora al izquierdo. Hay mucha infantería a nuestra derecha. Veo un tanque enemigo, puede ser enfrente, pero me está tapando la puerta. Sí, disparo. No dispare. Sí, va a ser un sentido, ¿no? Vale. Tengo miedo que se quede la bala por la puerta. No sé cómo es la actitud. No va a pasar. Él nos vio, ¿eh? Eso ha pasado, eso no es suyo, ¿no? Podría aprovechar el humo para irnos a la mierda. Si nos vio, se nos tiró. Abrete a la derecha, conductor, abrete a la derecha. Rápido, primero y nos movemos. Tenemos 76, ¿eh? Se le puede matar de un hit. Pero sí, necesito que estar muy quieto. Es que... Aguanta aquí, conductor, aguanta aquí. Giro torreta. Sí, apunta ahí, a ver si puedo buscarte un hueco. Cuidado con las cazadoras que se nos ve, cuidado. Atento, te voy a intentar buscar un hueco a la derecha de la puerta, a ver si te puedo buscar. Vale. Ahora mismo no veo nada con el humo. Tranqui. Tengo que tirarle donde está el conductor. Si la emboco. No, dale primero la torreta, para que recargue más lento. Dale. El cañón antitanque lo han puesto, es activo, ¿eh? Al activo el cañón antitanque. Nos ha pegado el Tiger, ¿eh? Nos ha pegado. Apunta al hueco. Ahí, donde estoy pingueando. Dispara al hueco. Artillero. Artillero. ¡Eo! Estamos jodidos. Estamos muy jodidos, sí. Conductor, tira para adelante, ponte delante de la puerta. Avanza ahí, para poner delante de la puerta que no nos pueda dar. A ver, cógela eso, cógela. Que la tira el jodi, está diciendo. Cógelo el cañón tú. ¿Le echo para atrás? ¿O estoy, quedo ahí quieto? No, que te pongas delante, quiero que te pongas delante de la puerta para que no nos pueda dar. Ahí, aguanta aquí.
¿Cómo lo ha dado, tío? Qué mala suerte, coño. Joder, qué mala suerte, coño. Solo me pasa a mí, tío. A ver, derecha o izquierda. Pues, a ver. Dime. No me gusta ninguno porque es que. Para hablar de derecha e izquierda es que está cruzando los putos ríos, tío. Bueno, me da lo mismo uno vamos, que otro. Vamos a izquierda, venga, izquierda. ¿El de un punto o el de dos? El de tres. ¿Cuál es el de tres? Este es el de tres. Este tiene punto. No tiene tres, tiene uno. Este es de tres, hombre. ¿Y por qué tiene un punto? Te dirás, ¿eh? ¿Por dónde vamos? No, tiene tres, hombre. Tiene el mapa. Pues yo veo la arriba, encima de la ametralladora, un punto. Te la acabo de marcar, tienes que ir ahí, como te he marcado. Ahora a la izquierda, ¿vale? Aquí en el cruce de camino a la izquierda. Este a la derecha, ¿no? Luego. No, 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 bien, bien, este a la izquierda. Bien, bien. Sigue por la carretera hasta que yo te diga. Y si te llamas carretera. Me cago en 10 y si me le voy. Luego hay que lavar el tanque, lo sabes, ¿no? Sí, sí, no me va a quitar. No me va a quitar el barro, macho, de las cadenas después. Peor es la pintura. Te lo puedo garantizar, ¿eh? Tenía un compañero de trabajo que estuvo. ¿Qué sigo ahora? Izquierda, por el puente. Cuidadito, ¿vale? Que no nos caigamos al río. Como nos caigamos al río, nos liamos. Ahí, perfecto. ¿Qué me estabas diciendo? Que tenía un compañero que había estado en ingenieros. Y se dedicaba a aguantar los putos puentes, como decía él, hasta los cojones de montar puentes y de hacer emboscadas, decía. Dice que una vez, dice que le dieron una retro y dijo, mira, estos tienen que venir los de los tanques por aquí. Y dice que hizo una zanja con la retro. Y dice que pusieron, no, que pusieron minas, ¿sabes? Joder. Dice que por el barrizal no. Que por el barrizal no se iban a meter los tanques, ¿sabes? Dice que los pintó todos los putos tanques, dice. Mierda, no, que iban a meter el barro. Buah, dice que les cayó. Que dice que pegaron barrigadas. Que no te puedes hacer ni idea, dice. Oh. Thank you.
Buenas, Alessandra, me oirás. How we will build our garrison at Jacob's Well. Dime. Dime. No, era Alemania. Get in there, guys. Go, go. ¿Por qué? Espera, voy a ver. ¿Hay hueco o no? Get in there. Va, si me da lo mismo a mí un equipo que otro. Espera. Lo que hace la droga. Ay, espera, va a cambiar. Bueno, ya. Vale. 300 euros. Vale, Wayne. Wayne. FST, PPC, PSC, ataca. No te puedes hacer ni idea. Es de los más complicados. Y más ahí en el agujero que lo único que ves es niebla. No sé, depende. A ver, depende. Cuando le coges el tranquillo, Alex. No creas, a mí no. Te... Recon. Hostia, ¿crees tú? Sí, pero me da lo mismo lo que haya dicho. Muy bien ahí tomando. No sé lo que ha dicho. No sé exactamente lo que ha dicho. Un garrison en las líneas de búnkeres cuando tomemos el objetivo. Os he tirado ahí para poner un garrison en Delta 8. Pues yo no estoy ahí. No, no, si lo digo para que quien esté cerca, por favor, que lo ponga. Vale, ya veo dónde está la juerga. Voy a tirar artillería. Make sure everybody set up garrisons as well. Right.
Los puntos rojos son enemigos, ¿no? Enemigo AUPOS, marcado, marcado AUPOS enemigo. Vale, nosotros entre el cuadrante y F ya hemos encontrado posición, ¿vale? Nos quedamos aquí, intentamos avanzar. Vale. Ok, sniper. Sniper on my B mark. Two people. B mark? B for bastardos. Copiado. Avísame si lo. Hacho, mantengo aquí en Delta 6, nos estamos haciendo mucho, ¿eh? No, avanza, avanza, avanza. Perdón, se me ha olvidado, tío, perdón. Vale, venga. Avanzamos tiro... directos hacia Jakov, ¿eh, gente? Sí. Tienes gente en tu posición, ¿eh? Sí, acabo de matarlo. Buah. Vale, Valvulus, go Jakov's barn and try to camp there. Y yo, yo cargando con la tos. Me cago en 10. Estoy tonto. What the fuck? How they fucking just kill our tank? Vale, el objetivo está en el enemigo. Está entrando por norte de mi posición. Vale, Mojillo, ¿puedes establecer ahí donde estás un puesto de vigilancia? Que no pasen desde tu punto, desde tu línea. Sí, tranquilo. Gracias. Ponerme un garrison, que ya hay supplies. Quiero un garrison de Sigurd Flying. Y otro más detrás, por favor. Yeah. Pongo Jordan detrás. Perfecto. Taxi. Yo. I need that you go straight on to Foster Egg. I'm gonna try to give you the supplies to make a new garrison. Vale, It's gonna be very difficult. I know. In the open here. Dime, ¿quién estaba pidiendo ayuda? Voy a tener que tirar ahora un recon un poco raro, pero creo que por donde está. Creo que por C6 ahí. Motherfucker. Sí, Echo 6, estamos aquí. Tengo un ampus por aquí. Vale, voy a echar ahora un aviso. Easy Company. H secas, ataca Jakons. Dime, repite. Ataca Jakov's Barn. Copy. Te tiro donde tú has puesto la marca de movimiento, te voy a tirar unos supply. Ok. There was quite a few people in the middle of E8. Echo 8. Secret line is going down. Secret line is going down. Anyone put a fucking garbage on the side? Hey, I'm going to go. Oh, yeah. Vale, voy a bombardear Jakov's Barn. ¿De acuerdo? Mi escuadra se mueve hacia Jakov's también. Necesito dos unidades protegiendo Secret Line. Hostia, tú, chaval, lo que tenéis ahí en medio. No atraquéis Jakov. Solo los que están atacando Jakov atacan Jakov. Los demás defienden. Tenéis un guau, chaval, has puesto ahí. El Opus en ese super. Vale, me he cargado un Garrison en Jakov. Nosotros sí. Cielo, attack Jakov. Dos Garrison en general.
Los gatos son fuera. Los gatos son fuera. Es momento de atacar, ¿eh? Pero los que estáis defendiendo, mantenéis en la defensa. Trooper, ataca a Jaco. Carl, bájate a Sigrid Flying. Voy, voy. Estoy más cerca de Jacob que de Sifrix, ¿eh? Ya, pero estamos más cerca de perder Sigrid que de ganar Jacob. Bueno, como ves. Sí, porque además ellos vienen con la ventaja de la altura, ¿eh? En mi equipo recula desde mi dirección hacia el sur para enfrentar el tiro de los colectores. Buah, me quería replegar, ¿eh? Están aquí, ¿eh? Detrás de mí vienen, pero una escuadra entera. He puesto el refuerzo, pero estamos jodidos, ¿eh? Túmbate ahí y a todo el caso me la cabeza, zambombazo, ¿eh? Que vienen muchos. Hazme caso. ¿Pero dónde, dónde? A ver, ¿no has visto dónde me he muerto yo? Espera, me han localizado, espérate, tío, no. Te estoy diciendo que vienen muchos. Hacho, ¿nosotros qué hacemos? Que no me ha quedado muy claro. ¿Seguimos atacando o paqueamos? Hacha secas, perdón, repite. Que no me ha quedado muy claro si retrocedemos o seguimos atacando. Yo nosotros me estáis atacando una MG y no sé desde dónde. Okay. Solo Able. De por allá. Y H. Carl, vente para Sigrid Flying, por favor. Baja desde tu posición hacia el sur. Por F6-7. Te lo busco, ¿eh? Le demos candela. Vale. Ahí está la MG. Pero ya se ha alargado, ¿eh? No sé si habrá alguno más por allí, ¿eh? Están en la unidad de tanque, pero estamos acá en Cifre 9, no pues sé yo qué no sea. La veo, espérate, a ver. ¿Dónde puedo ir? Mantente y cubre la posición F7. A ver, están... Mira, ahí tienes a uno, mira, ahí tienes a uno. En el pin tienes uno. Justo me tapa la bolsa. Garrison destruido, Garrison destruido. Vale. Ya está, ya le he bajado. Hay una Stalin Sidehead, hay una Stalin Sidehead. Decid a los vuestros que se vayan allí. Si mueren, volvéis a defender. Están aquí entrando por la ladera, ¿eh? Pero ahora revivo. Está muy bien puesto ese Opus. A ver si me puedo colocar en algún sitio. Bueno. A ver, o te vas a la derecha o te vas a la izquierda. Yo voy a intentar irme a la izquierda. Un minuto 40 para otro recon. Moviéndose hacia sur. Están ya para bajando. Destruir los garrison. Sí. De... Vale. Sí. Buah, nos tienen cogido del respawn, ¿no? Nada más allí ya me han cascado, así que me nos tienen cogido el respawn, ¿eh? Sí. Buah, sí, está comprometido. Ya, pero bueno. Salimos atrás y avanzamos. ¿Otra cosa? No, no se puede salir ahí. No, no, atrás. Hay dos de los nuestros ahí que no están haciendo... Marca. Voy a marcar infantería por ahí, ahora saldré atrás. Y tú cubre desde atrás los árboles, que de ahí tienes buen tiro, ¿eh? Vale, pues tenéis que estar... Los que estáis en Jacob. Los demás, por favor, defended. Por favor. A ver, la parte sur está plagada de enemigos. Acabas de tirar suministros. Sí, acabas de tirar suministros y mira dónde están. Sí. A ver. Enemigo destruido. Pero la gente es tonta o qué, me matan a mí. Pero tío. El escuadrón de Foxtrot, si podéis entrar en Jacobs, está casi están por sur. Ya, pero que estoy colocando el respawn y me mata uno de mi propio equipo. Típico.
Vale, otro P enemigo destruido. Buena. Vale, hay poca infantería, ya creo que se están replegando para Yakosva, F6 Garrison. Ya, es on the attack right now. Vale, los dos tanques, por favor, hacia Yakosva. Vale, vale, otro OP destruido, creo que no les tienen que quedar más. Vale, pues Cal, tú vete a Yakosva. Solo tú, los demás nos mantenemos un poquito en defensa. Solo un poquito. Les estamos metiendo bastante presión en Jacobs, ¿eh? Sí, voy a. Dale, estoy girando la artillería para mandarte humo y. Dale. Está a mi derecha, ¿eh? A la derecha mía. Enfrente mío, a la derecha, metido en la vaguada, donde teníamos el respawn. ¿Lo han matado? ¿Lo han matado o no? Te digo para ir avanzando yo. Los que estáis atacando ya con mi entrada, me pueden entrar por sur. Vamos a Jacob si quieres. Ya. Voy a humo, ¿vale? Humo en Jacob's Barn. Dos unidades se quedan defendiendo Siegref. Me da igual quiénes seáis. El resto en ataque a Jacob. Un Garrison fuera de Jack. Vale. ¿Veis el humo o no? Necesito que me digáis si veis humo. Sí, se ve el humo. Perfecto, perfecto. Vale, un tanque se queda en silo. Que va a ser. Panzer. Panzer, Quadrian Cole. Con, quedaros ahí en silo. Taxi Driver. Yes. Pau se queda defendiendo. Bueno, ¿le vamos a atacar o nos quedamos por aquí? ¿Qué quieres hacer? Peña. ¿Te quedas por aquí, dices? Okay, they are now in E6, E5, E7. A ver, está jodido. A ver, por ahí entra toda una escuadra entera todo el rato, si te estás dando cuenta. Cuidado por el norte en Echo 7. Se llamará Echo 7. Mi escuadra va a entrar ya por sur. Ah, I see outpost, enemy outpost. Uf, podría cubrir a uno de los míos. Yes, enemy there, enemy. Los que estáis protegiendo Siegra, porque vienen muchos enemigos por el norte. Vamos en ellos. Venga, que estamos tocando, estamos tomando ya. Un recon.
Se acabó el humo, ¿vale? Tenemos tanque, we have enemy tank. Vale, recibido. No obstante, no vale con que me lo digáis a mí. A todos vuestros antitanques le tenéis que decir que en el momento en el que se marca un tanque, dejan de ser de vuestra unidad y tienen que ir a destruir ese tanque, aunque se tengan que recorrer 500 kilómetros. Can you mark, please mark the tank? It's marked like a Charlie. Bombardeo, y como veo que toca que tomáis Jacob, voy a tirar supplies, Pero no sí, te sirve mucho, no sé si vamos a conseguir aguantar. Okay, enemy takedown the garrison. Sí, 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 lo vais a aguantar, hombre. Bombardeo en camino. Refuerzo en Sigre Flame por si acaso. Están comprometiendo. Esto es una. Es una escuadra entera, Ojito, eh. Iban a entrar abiertos encima, Dentro. Cielo, go inside the point. Go inside the point right now. ¿Necesitáis más humo? Aquí hay más de 6 tíos, Markel, you have the supplies, put a garrison, please. Gestan. On my mark. Oh, venga. One team. On my mark, one team. Todos a Jacob's Barn. Todos a Jacob's Barn. Ahora mismo, todos. Todos. Everyone go inside Jacob's Barn. Hay un tanque que está dando muy por culo. Vayamos de bandera, no la quitan, eh. Vamos a ver. Cielo, go fucking inside Jacob's Barn right now. Right now, inside the point, inside the circle. Or you're fucking kicked. Let's go. H, te necesito dentro ya. Estoy yendo. Pero es que el carry de atrás de Jacob está topeado y se mete la gente dentro. Monto yo uno. Ahí en la marca de fotos tenéis para montar un carro, yo ahora enviaré para que metáis uno dentro. Every tank, go inside Jacob's Barn and camp there, please. Nice, nice, very nice. Se ha puesto el portal de comandante suyo, o sea, que está Roger. Everybody go inside to defend vale. Jacob's Barn. Todos, por favor, a Jacob. Tiger podrido. Bueno, defend Jenkins Burn. Alright. Y. Vale. Vale, voy a construir un Gary dentro de Jacob, que me viene un soporte. Te estoy tirando de supplies, aguanta el soporte y me lo pones un poquito más para arriba de Jacob, ofensivo, ¿vale? La marca de Fox de infantería, ¿eso sigue activo? No, la quito. Cuidado con G6. La marca que he hecho de infantería en el mapa, mogollón de gente, ¿eh? Por lo menos 5 o 6 he visto. Si quieres tirar una artillería o algo. Vale, y a partir de ahora... Vale, el tanque enemigo en la marca. Defensa, todo sí, defensa y... por ahora, ¿vale? No vale. Atacamos, solo defensa. Según me ha dicho mi AT, está avanzando con mucha infantería el tanque. Vale, no, si tenéis que aguantar. Voy a tirar recon ahora mismo.
Raycon en el aire, ¿vale? ¿Quién es el que está abajo? Mackel. Mackel. You have to be close to Jacob's burn. Chicos, me falta el Garris. Uno de Jacobs y otro donde está Cielu. En GES 5. Ahí necesito otro. Hacho, avanzamos al siguiente punto. Hola, chaval, lo que viene. No, no avanzamos a ningún lado, nos quedamos. Pero aquí no tenemos nada que hacer ahora. Ahora mismo te viene una oleada, protegerla. Cuando esté la cosa estabilizada, atacamos. Mi escuadra defiende, pero pusea un poquito hacia la línea enemiga para no quedarnos tan dentro del objetivo. Sí, pero al loro, mirad al mapa, por favor, que están aquí. Sí, 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 tranquilo, aquí. Tranquilo, lo sé. Fíjate en mi escuadra, va a entrar ahora por la derecha. Ya, ya. Cuando eliminemos eso, cuando logremos estabilizar eso, nos pensaremos en atacar. No hay ninguna unidad protegiendo dentro de Jacob, ¿eh? Necesito que me limpies un poquito el mapa de marcas que ya son viejas, ¿eh? ¿Cómo cojones se quitan? Porque yo no sé. Pincha sobre ella. Oh, mama. Avanzamos a Jacobs. Señores, está cayendo los Garrison de Jacobs. Vuelta a Jacobs. Nosotros avanzamos desde sí, joder. Yo estoy avanzando por allí, justamente. Necesito nodos, eh. Charlie, ¿quién es el? Carl, necesito que me pongas ahí un Garrison ya. Ponme un Garrison que tiene supplies. Detrás tuyo tiene supplies. Si te digo que no soy el mejor sitio para colocar un Garry, porque no para Garry. Pues hay Garry ofensivo y Garry defensivo. En ese caso necesito un ofensivo ahí. He muerto, así que vuelvo para allá y coloco un Garry un poquito más atrás, porque ahí estoy muy jodido. Vale, ¿cómo veis el núcleo que había de ataque? Como para poner un Garrison ya sobre H3. Una escuadra voluntaria que vaya desde por detrás de Jacob, suba por el norte y se dirija para ponerme ahí un Garry, por favor. Una unidad suicida. Vale, marca Charlie, tanque enemigo. Es el puesto de infantería. Si me vienen supplies, yo mismo. El supply está en el aire ahora mismo, llegando a... Infantería enemiga en el marca de George. Vale. Ahí, mira, ahí te lo marqué. Tirale con el cañón. Están tumbados. Así que reboten una. Estamos en camino a hacer el Garrison ese. Te veo.
por norte también. Estamos nosotros defendiendo por este sector. Vale, nosotros estamos para el sur, hemos despejado, ¿no? Vale, voy a responder allí, ¿vale? Para que lo entiendan, porque viene a visitar. Para tener una marea. Y aparte me meto yo en Jaco como ancla para que no pase. Estaría ir entrando en 10 minutos y forzando la carga. Infantería enemiga en... Baila, mirad el mapa, por favor, mirad el mapa. No. Ya lo he visto. Tiene muchísima infantería en I5. Una unidad que se infiltre para quitarme el garrison que tienen ahí puesto justo. Yo me puedo ofrecer. Tienes que pulsar un poco más, estoy recibiendo hostias de la banda. Un antitanque fuera, un antitanque fuera enemigo, ¿eh? Otro antitanque más. Estoy llegando a mi posición. De acuerdo, Pepe. Cuando Pepe ponga eso, sayonara, respawnas con Pepe y solo tú, solo la unidad de sayonara, ¿vale? Jefe, ¿tienes artillería o algo? No, todavía no, necesito nodos, estoy en ello. Por eso me he salido de artillería. Vale, muy bueno. Buena defensa aquí, chicos. Mantenerlo. Mi escuadra va a intentar eliminar los OP enemigos y los guardianos. Tanque, disparar al humo. Tanque, disparar al humo. Sorry. El humo era yo. He volado. Os he visto desde arriba. Genial todo. Vale, tenemos garrison. Sí, voy para allá yo. Sayonar, a ver, todo retroceder excepto Sayonar y Pepe. Rupert, quédate tú ahí, tú ahí si te quedas. Cielo, go back to defender. Right now, they are attacking from the north. Mahel. Yeah, where? Park? No, go to the mark that is a garrison there. You can see a mark there. Try to put the, try to kill them, and we go back to Jacob's barn to defend. Okay? When it is established that, we can go to that at the last point. So now we have to defend. So there is a mark. I do this. The mark is in front of you at the cross. Van a atacar Jacobs, Buah, tío, desisto, es imposible. ¿El qué? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres que coja yo el sniper? Yo sé que Pepe y Sayonara atacad el último punto, solo vosotros. Trooper, quédate, vente. Yo no te he dicho que sea fácil el sniper, ¿eh? A ver, nos están entrando, ¿ves los dos tanques nuestros? Nos están entrando por ese lateral.
Uno down. Están entrando por ahí, ¿eh? Dos down. Tres down. Se está entrando por este lado, ¿eh? ¿Es el pin? ¿Estás viéndolos o no? Me está colando uno por ahí, ¿eh? Por ese lado. Tienes uno ahí, ¿eh? Una entrada, una adentro por ahí, ¿eh? Hemos colado, ¿vale? Me acaban de franquear, ¿eh? A mi derecha. Ojo, pues se matan 6 o 7. Están detrás, ¿eh? Diles que están detrás. Cargando, quiero avanzar un poco más adelante que se nos están colando ahí. Ahí hay otro, lanzo granada. ¡Oh! Ese otro no lo... Aguantas, ¿no? Joder, pues has matado tú un par de ellos y no me digas que no. Recargando, tiro granada. Antitanque, antitanque, por ahí, por ahí. Bueno, no lo veo, se me ha colado, Les tienes de amor. Les tienes demasiado cerca, tienes que alejarte, tío.
Ya sé que los tengo cerca, pero que también los estoy matando, ¿eh? Tú no tienes el rifle, ¿no? No has desbloqueado el segundo, ¿no? ¿El qué? ¿Has desbloqueado el rifle o no? Cúreme en lo que te vendo. Oh, tío, no te oigo nada, macho. Están hablando más aquí. A ver, que te digo que si no tienes el rifle. No, lo tienes tú, ¿no? No, el rifle semi automático. De vez de la Browning, la otra. El M1. No sé cuál, tengo el... La Thompson, tienes la Thompson. Vale, es que cuando... Luego tienes el rifle también, semiautomático. Ah, también hay... Pero creo que te debes subir de nivel para eso. Yo es que lo tengo, por eso no me puedo ir al asalto, ¿sabes? Mira, que no te digo nada, tío. Está hablando todo. Que te debes subir de nivel, ¿no? Para conseguirlo. Sí, al 3. Para allá. Cuando lo subas, luego te pones las botas de matar. Lo único que te quitan son las granadas, ¿sabes? La Thompson está muy bien para apoyar. Como estábamos ahora, ¿sabes? A bocajarro. Creo que me ha matado uno de los míos. Me da a mí la impresión. ¿Ves? ¿Cómo me ha matado uno de los míos? Ah, tío. Me matan cada 2x3, tío. La gente tira cualquier cosa que se mueve. ¿Qué pasa? Buah, tío. No te estoy escuchando nada. Están aquí hablando de más. No pasa. Me callo. Es que están hablando todos como locos, tío. Buah, tío, me ha dado lo de los FPS.
¿Qué, pero hay algunos malotes? Voy a 14 FPS, tío. Buah. A mí a veces eso también me pasaba, ¿eh? Mira al suelo, mírate al suelo, que a veces se puede arreglar así, ¿sabes? Ah, sí. Están detrás. Se supone que se lo tienen que haber arreglado ya, tío, lo del baje, el bug este. Como el de los maizales. Están entrando por detrás ahora. ¿Y te sigue dando también? No, ya no me da. También he configurado los gráficos. A ver, yo lo tengo más o menos estable a unos 60-70. Ya se me ha solucionado. Mirando al suelo, ¿no? No, de repente. Aprovecha ahora, dime qué es eso. ¿Dónde? No te veo, No te veo, No sé dónde dices. ¿El qué es el qué? No sé, 700 metros, no sé. No me parece infantería, ¿eh? Por ahí hay infantería también, lógico, ¿eh? Thank you.